¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Curro Ábalos, bienvenido a Coaching MLM. Gracias por seguirme, gracias por estar aquí, gracias por difundir los vídeos, es un placer. Hoy quiero dirigirme a ti, especialmente a ti, a este tipo de personas que quieren conocer de verdad, lo que es el Network Marketing, el marketing multinivel. ¿Qué es lo que hay detrás de toda esta industria? ¿Te apetece conocerlo? ¿Es marketing multinivel? ¿Es venta directa? ¿MLM? ¿Programa de afiliados? ¿Pirámide encubierta? ¿Todas ellas? ¿Una sola? ¿La mitad? Confundido, agobiado, sobrepasado, desconcertado, o quizá buscas excusas. Imagina que te interesa, imagina que te apetece, imagina que quieres más información. Créeme, hay toda una historia detrás, una verdadera evolución, una gigantesca revolución. Y si tienes todos los datos, podrás decir, datos oficiales. Veamos los comienzos del Network Marketing. Todo comienza en Estados Unidos, donde casi todo comienza. Los primeros vendedores ambulantes iban casa a casa, barrio a barrio, ciudad a ciudad, porque cubrían una necesidad absolutamente básica. El crecimiento de este modelo de venta directa no se hizo esperar. 1861. 1000 vendedores directos. 1869. 50.000 vendedores directos. 1903. 300.000 vendedores directos. ¿Por qué? Porque la recomendación funciona, porque tú lo haces todos los días, porque lo llevas dentro de ti. Te gusta contarle a la gente que te rodea aquello que funciona. Tú recomiendas cosas todos los días. En 1886, David McConnell funda la California Perfume Company. En 1906, tiene 10.000 distribuidores. Y en 1939, pasa a denominarse Avon. ¿Te suena? Hoy por hoy, con más de 2 millones de distribuidoras. En 1939, nace la compañía Nutrilite. En 1945, Nutrilite crea el primer plan de compensación, el primer plan de pago para los distribuidores en la industria del network marketing. Es decir, de lo que los clientes consumían, el vendedor, el distribuidor directo, cobraba un porcentaje. Y se les pidió también que apoyaran a los nuevos distribuidores para formarlos, para entrenarlos y para ayudarles. Por tanto, de los consumidores de estos últimos representantes también percibirían un porcentaje pequeño. Poco. En 1945, Earl Tupper funda lo que hoy se conoce como Tupperware. ¿Tienes alguno en casa? Pero fue Brownie Wise, una mujer soltera, muy extrovertida, la que propuso las primeras reuniones en casa, en lo que se denominan reuniones de oportunidad de negocio. En 1959, Rich DeVos y Jay Byhandel fundan Amway. En su primer año de vida, superan los $500.000 de facturación. En 1963, Mary Kay Ash funda la compañía que también conoce, se llama Mary Kay. Y lo hace con una inversión inicial de $5.000. Forbes la cataloga como una de las 100 mejores compañías donde trabajar. Hoy tiene más de 1 millón de vendedoras directas y factura por encima de los $3 billones. En 1975, Amway fue acusada en Estados Unidos de pirámide encubierta. ¿Te suena? En 1979, la justicia americana admitió que Amway y su sistema MLM, o marketing multinivel, era una legítima oportunidad de negocio y que nada tiene que ver con una pirámide encubierta. En 1980, nace Herbalife de la mano de un joven emprendedor llamado Mark Hughes. Solo dos años después, las ventas superaron los $2 millones, empezando a cotizar en bolsa en 1986. Y llega la hora de las telecomunicaciones. Así que en 1993, Mike y Tony Kupitz, Greg Provenzano y Robert Stefanowski fundan lo que hoy se denomina ACN, All Communication Network. En 1997 arranca su expansión internacional y hoy están en más de 23 países con una facturación cercana al $1 billón. Y más, mucho más, suplementos nutricionales, seguros, viajes. El network marketing existe desde hace mucho, mucho tiempo.
Al final, créeme, mucho se ha hablado, mucho se ha explicado, mucho se ha contado y muchos escriben en foros tratando mal a este negocio, tratando mal a esta industria. Y lo cierto es que el network marketing es una excelente oportunidad de negocio. ¿No te lo crees aún? Te doy datos. En 2010, más de 75 millones de personas están gestionando o trabajando en network marketing. ¿Todos locos? En la actualidad, más de 150 países aprueban esta legítima forma de hacer negocios. 150 países. Los ingresos en 2010 de las empresas de network marketing superan los 125 billones de dólares anuales. ¿Negociete o industria? Pero, ¿quién invierte en venta directa? Te voy a dar nombres. Warren Buffett, Robert Kiyosaki, Donald Trump. ¿Y quién ha hablado o promueve la venta directa? Bill Clinton, Tony Robbins, Brian Tracy, Steve Covey. ¿Te suena? ¡Hey! Tenemos un problema muy serio ahí fuera. Tenemos crisis. Gente que va a la calle. Empresas que cierran. Autónomos que echan la persiana. ¡Basta! ¿A qué estás esperando? ¿A qué estás esperando? ¿Que las cosas cambien solas? Es imposible, créeme. ¿Hasta cuánto vas a esperar? ¿Cuánto tiempo vas a esperar para tomar acción? La venta directa, créeme, el network marketing, es el modelo del siglo XXI. No lo digo yo. Lo dice Robert Kiyosaki, el autor del libro Padre Rico, Padre Pobre. The Business of the 21st Century, el negocio del siglo XXI. Date una oportunidad. ¿Cuál es tu plan B? No me digas que no tienes plan B. ¿Cuál es tu plan B? Si no tienes plan B, tienes un serio problema. Así que puedes elegir perfectamente la venta directa o el network marketing como plan B. No tienes que dejar tu trabajo por esto. Empiézalo poco a poco. Cualquiera de las compañías que he mencionado son buenas. Algunas son muy potentes. Date una oportunidad. Crea tu destino. No esperes que nadie lo haga por ti. Y todas esas personas que te dicen que esto no es lo que es, sencillamente, no son las personas que van a pagar tu cuenta a final de mes. No van a pagar tu hipoteca a final de mes. No van a pagar tus facturas de teléfono a final de mes. Decide por ti mismo, pero busca en las fuentes oficiales. Vete a las fuentes originales, infórmate. El network marketing, la venta directa, es muy, pero que muy antigua. Déjame hacerte una pregunta, en serio. ¿De verdad sigues dudando después de estos datos que la venta directa no sea una excelente oportunidad de negocio para intentar salir de la crisis de verdad? No te digo que te unas a mi compañía. Te digo que te unas a cualquier compañía seria de venta directa. Puedes tener la solución a muchos problemas. A muchos de los que conozco, esto le ha dado la vida. Si te has decidido, si estás convencido de que la venta directa en network marketing es el lugar donde quieres invertir parte de tu tiempo para intentar salir de este agujero donde nos encontramos, enhorabuena. Dirígete a la persona que te ha invitado a ver este vídeo y pídele más información sobre los planes de compensación, sobre su compañía, sobre productos o servicios que puedan ofrecer y empápate un poco más. Te diré algo claramente. Hay mucho más riesgo, créeme, mucho más riesgo si no lo intentas que si lo intentas. Date una oportunidad. Únete a un buen equipo. Trabaja duro y llegarás lejos. Gracias por haber seguido este vídeo. Te recomiendo simplemente que leas el libro The Business of the 21st Century. Está en inglés, es de Robert Kiyosaki, como digo, autor de Padre Rico, Padre Pobre. Hay mucha información aquí. Si no, aquí tienes El futuro del marketing multinivel en Europa. Es un libro fantástico donde da muchos datos. Y te recomiendo este libro, El efecto compuesto, de Dale Hardy. Este libro te ayudará a entender cómo funciona una estructura de marketing multinivel y cómo de verdad puede generar riqueza con el esfuerzo pequeño de mucha gente. Así que únete, elige una buena compañía de marketing multinivel y ojalá nos veamos en alguna conferencia, en alguna de las compañías potentes de la industria del marketing multinivel aquí en España o en cualquier lugar donde estés desarrollando tu negocio. ¡Suerte! Nos vemos. Fuerte abrazo.